little bit naughty. I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. You're a little bit crazy. It's been days, but you never change. What's love got to do with it? He comes around, better not touch the dust. Hola, qué muchitas, qué muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje, pues digamos que no tan dramático, así que espero que les guste. Bueno, si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También activen su campanita, así YouTube les va a avisar cada que suba un video. Y bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Ok, para este look voy a estar utilizando la paleta de Focayure Cristal, que es una paleta súper bonita, la verdad. Así que voy a estar tomando este color de aquí morado. Vamos a estar aplicando esta sombra morada en toda esta parte de nuestro ojo, poco a poco. Así que vamos por partes. Primero voy a estar dándole una forma, lo que es redonda. Y luego vamos a estar viniéndonos hasta por aquí. De esta manera. Y tratando de difuminar bien. Ahora vamos a estar difuminando hacia arriba, ya lo que hemos puesto la sombra, para llegar a un difuminado bonito. Una sombra de transición, mejor dicho, ya que no vamos a utilizar otro color, solamente esta sombra. Y como ven, como que se va haciendo más bajito. Aplica un poquito más de sombra morada y lo siguen subiendo en toda esta parte así. Y lo traen para esta, para aquí adelante, y lo difuminan. Vienen con una brocha que sea más gordita y vamos a estar difuminando la parte de aquí salida. Bueno, aquí toda esta parte de aquí arriba, a estar difuminándolo para que se vea un poquito más bonito. Ok, luego vienen y retocan un poquito más lo que es la sombra morada, solo en la parte de aquí, la profundidad, digamos. Ya me hice el otro ojo. Aquí voy a repasar un poquito más lo que es el morado. Y ahora voy a estar limpiando toda la zona. Que no quiero, este maquillaje pues no va a tener, como ven, un final limpiado. Solo va a ser difuminado. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar, niña, toda una parte de aquí que se vea un poco más abierta, como pueden ver aquí. Y listo, como pueden ver, de esa manera. Ahora solo vamos a estar pasando lo que es el corrector. Bueno, aquí vamos a estar utilizando corrector, uno que sea un poquito mate. Yo estoy utilizando este de Sesane, marca japonesa, así que pueden utilizar alguno, yo que sé, el de Tarte, que llega a ser mate, no sé qué más marcas llegan pues sus correctores a ser mate, pero si tienen alguno pues utilicen ese mismo. Bueno, entonces con una brochita que sea plana vamos a estar, esta brochita de aquí es la de Kimuse, que realmente me encanta para hacer los cortes. Así que aquí nomás le van dando toda la forma que puedan. Hasta por aquí. Luego, y le van dando toda la forma posible que puedan. Y hasta llegar hasta por aquí.
Y de ahí le quitan el exceso, todo el exceso que viene del corrector ya cuando han aplicado mucho. Tratan de difuminar todo súper bien. Todo en esta partecita y ahí quedaría pues así un... Ay, volveré a la cámara. Ahora vienen con el dedito pequeñito, pero si es que tienen uñas largas, no hagan esto porque van a quiñar la sombra de encima. Así que háganlo con una brochita, las que tengan sus uñas largas. Bueno, de esta manera tendría que quedar el difuminado en esta parte para que no se quede tan marcado. Luego regresan con su brochita y difuminan más aquí lo que es el corrector. Aquí voy a difuminar también. Voy a estar utilizando este amarillo. Bueno, chicas, aquí voy a estar aplicando lo que es la sombra amarillita, que tiene unos destellitos, hasta más o menos aquí. De esta manera. Y voy a estar utilizando esta sombra. Voy a estar cogiendo la sombrita clarita de la paleta y como es como casi blanco, voy a estar sellando esta zona de aquí. Toda esta zona. Y aquí también. Antes de colocar lo que es una sombra que es súper cremosita y cada vez que lo aplica encima del corrector nomás, como que se hace muchas, les digo, se mezclan entre sí toda la sombra de aquí encima con la sombra de abajo y se empiezan a salir o cosas así. Bueno, me pasa eso mucho, por eso es que sello antes de colocar esas sombras que son húmedas. Húmedas, no sé, tienen como bien... Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo era? Voy a estar tomando esta sombra, pues, digamos celeste, con brillos. Bueno, entonces ahora sí voy a estar aplicando recién y a toquecitos lo que es la siguiente sombra, que esta, como les dije, es húmeda. O si tiene otra palabra, me lo dejan en los comentarios. Así que esto nomás lo aprieto contra mi ojo. Y como que se quedan y parecen como si fuera unos destellitos como glitter y así. Así que lo voy a estar colocando en toda esta parte. Mezclándolo un poco con el amarillo para que entre sí se miren pues como que unidos. Voy a dejar un poco de aquí el espacio para colocar lo que es la sombra morada. Bueno, vamos a estar agarrando un poquito de la sombra morada y en esta zona vamos a estar sellando un poquitín. Le meten un poco y lo difuminan. De esa manera. Y ya sé que les dije que no iba a ser dramático, pero no importa, me salió otra vez dramático. El siguiente maquillaje será un poquito más, menos cargado, chicas. Lo siento mucho, pero es que no sé por qué. No sé, ustedes ya me conocen. Bueno, está un poquitito dramático, tampoco tanto, chicos. Un poquitito nomás. Pero sí salió bonito. Bueno, y ahí como pueden ver, le pongo los destellitos como para que se vea como entre unido la sombra morada con los destellitos y así. Se mira bien perrón este look. Ok. Entonces, voy a quitar aquí un poco los destellitos apretando en toda esta parte. Ok, niñas, quedaría pues el look de esta manera, así. La verdad es que sí me gustó el resultado. Chicas, voy a estar utilizando la Nivea para lo que es hidratar mi rostro. Así que lo voy a estar colocando en las zonas de aquí al lado de los ojos, por aquí, bueno, en todo mi rostro. Y lo difumino súper bien. Listo.
Ahora voy a estar utilizando lo que es mi primer, utilizando el de Yassi. Así que voy a poner una gota aquí y otra. Bueno, una gota solamente. La otra no salió. Pero igual, queda suficiente. Y por aquí. Bueno, me echa mucho. Pero le echamos poquito por aquí y poquito por aquí. Ahora voy a esperar un poquito, que sea un minutito, mientras se mete todo en mis poros y toda la cosa. Voy a estar utilizando la base de Rude Root. Así que vamos a estar colocando en toda esta parte, solamente un poquitín, no tanto, chicas. Y vamos a estar colocándolo aquí, solo en algunas partes. Con lo que sobra, voy a estar colocándolo en la frente. Me salió aquí dos granitos, no sé qué. Se me hizo una bola, me habrá picado algo. Hoy estaba utilizando el corrector de Botsuo, el número 3. Así que voy a estar colocándomelo aquí, aquí, por aquí, que hay rojos, y aquí. Y ya, bueno, con lo que sobra, pues poquito. Ahí lo trato de difuminar con el mismo palito. Bueno, otra vez con la brochita que día con la esponjita, y nos vamos a estar difuminando por aquí. Antes de colocarnos pues las pestañas, voy a estar haciendo lo que es el rostro, niñas. Aunque luego cuando me pongo mis pestañas, como son tan grandes, se chocan por aquí y agarran el polvo y como que se ensucian. Y luego me da mucha flojera estar limpiándolo y me demoro mucho. Bueno, chicas, aquí vamos a estar colocando lo que es el polvo, sellando todo lo que es la base y el corrector, para que el maquillaje nos dure y no nos salga pues grasa durante varias horas. Utilicé este polvo de aquí, así que voy a estar tomando este color de aquí, morado. Bueno, chicas, aquí voy a estar aplicando la misma sombra morada. Aquí abajo, hasta más o menos aquí, y difuminándolo bien. Bueno, como pueden ver, ya está todo listo en los ojos, bien bonitos que quedaron. Así que pues listo, ya quedamos ahí. Ahora sí, vamos a estar cogiendo, y se quedó pegada mi brocha, una brocha limpia, y vamos a estar limpiando aquí. Oigan, me estaba olvidando hacer mi delineado. Casi me estaba poniendo ya las pestañas. Ok, chicas, voy a estar haciendo mi delineado. Esta vez voy a hacer un delineado no tan grueso, solo un poquito. Nos vamos por aquí. Y en la parte de aquí jalan su colita y la unen de esa manera. Un pequeño delineado, como les dije. De esta manera. Y ahí acabamos. Okay, ya me hice el otro delineado. Ahora sí voy a estar utilizando las pestañas Shibuya, las más dramáticas que tengo, de las Kimo Lashes. Voy a utilizar mi pegamento de aquí. Ahora sí me la voy a estar poniendo mis pestañas. Y aquí. Con mucho cuidado. Y listo, pues ahí ya quedarían nuestras pestañotas grandotas. Ok, entonces ahora voy a esperar a que se sequen y voy a ver si mi pestaña se comió mi delineado para poder rellenarlo. Como aquí a veces se come. Y este lado no se comió. Bueno, me voy a estar poniendo máscaras y... bueno, máscara y regreso. Ok, niñas, ya me puse máscara. Como que ya quedó bien perro el maquillaje. Bueno, entonces ahora he utilizado esta de aquí, la de Botsuo, la incomparable.
Me encanta esa máscara, te deja. Bueno, yo que no tengo pestañas, como que las hace notar un poco. Bueno, entonces voy a estar utilizando la paleta de Focayure y este de color de aquí. Y voy a estar colocando en el lagrimal. Y aquí. Listo, para darle luz a nuestra mirada. Ok, niños, ahora voy a pasar a hacerme el contorno. Un carito pescadito. Para que nos salga muy bien. Y un poquito por aquí y para la papada. Listo, ¿qué les pareció el look? ¿Les gustó o no? No dramático. Voy a hacer otro maquillaje que sí, no sea dramático, chicos. Que siempre se me va la mano con la sombra. Ni modo. Hoy estaba utilizando este rubor de Focayure, que es el número 3. Que nomás nos ponemos un poquitín nomás porque sí que pigmenta. Listo. Así vamos a colocar lo que es el iluminador en la puntita de nuestra nariz. Aquí y aquí. Ahí. Aquí mismo. Así para brillar. Ok, ahora. Aquí en el encima de nuestro pómulo voy a poner bastante iluminador y aquí abajito aquí un poco. Ok, chicos, utilicé este labial que es de Molly, que ya saben que es uno de mis favoritos, este de aquí de Molly Cosmetics. Les voy a estar dejando en la cajita de información pues el link directo de su tienda, que también tiene unos labiales súper bonitos que otro día me pongo un rojo. Y bueno, mis quemuchitas, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Pues se me pasó la mano con las sombras, pero sí quedó pues bonito el resultado de la sombra. Cuídense mucho, gracias por ver este video y no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así YouTube les avise cada que yo suba un video. Así que bueno, yo ya me despido y nos vemos hasta el próximo video. Selfish, you get mad every time you lose. You can't take me with you. I'm scared you're gonna blow your fuse. Come a little bit closer.